Maestra Indy, pues bueno, me encuentro aquí en el famoso museo de Madame Tussauds, aquí en Orlando. Bueno, y detrás de mí está aquí el señor Johnny Depp. Y pues bueno, les quiero decir que hay un combo que puedes comprar para entrar al museo, subirte a la Rueda de la Fortuna y también al acuario. Pero esta ocasión yo solamente les quiero mostrar el museo para que vean las actividades que se pueden realizar aquí en Orlando también. Así es que acompáñame en esta aventura. Bueno, aquí el primero que nos da la bienvenida es el señor Pitbull. Por eso está la buena música y todo. Pero miren, de verdad me impresiona este lugar, porque aparte como hacen los escenarios y se ven súper reales. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, aquí estoy con el señor Abraham Lincoln y en este salón, pues bueno, uno también puede estar leyendo las historias en los cuadritos que hay. Como les decía, lo divertido es que te puedes poner alguno de los gorros, la ropa para tomarte las fotos y eso lo hace súper divertido. Ya vieron este detalle, miren, mientras estoy aquí yo parado, aquí en la tele estoy yo acá, con el primer astronauta que llegó aquí a la luna. Hola. Bueno, como pueden ver, aquí está de fondo el señor Donald Trump y estoy aquí en la Casa Blanca. Y pues bueno, la verdad es que este lugar está muy divertido de Madame Tussauds, porque además de que se ven muy reales las figuras de cera, me encanta porque lo ambientan con la música, están los cuadros donde uno puede leer con un poco la biografía de cada personaje. ¿Cómo ven? Bueno, ¿qué tal aquí con el señor Disney? ¡Wow! Y como dicen, todo empezó con un ratón. Si no hubiera este señor creado a Mickey Mouse, yo creo que Orlando, Florida no sería lo que es ahora. Estoy ahora con el señor aquí, Albert Einstein. ¿Cómo ven? ¿Nos parecemos o no? La verdad es que eso está muy divertido. Cada una vez que vengo a este lugar me divierto muchísimo, porque de verdad me puedo pasar aquí horas y horas viendo todo lo que hay aquí. Aparte, miren, hay como pantallas interactivas donde uno puede también saber más acerca de los personajes. La verdad está padrísimo esto. Parte de los deportistas, es como pueden ver, también está dividido como distintos tipos de personajes y épocas. Y pues bueno, en esta sala están todos los deportistas número uno del planeta. Yo ya estoy aquí ya listo en el mood para estar aquí con el señor Muhammad Ali. Miren qué tal, ahí está todo rudo. Parte favorita mía de todo el museo, que es todos los cantantes y los artistas. Obviamente el señor Ricky Martin, pero vean el parecido, creo que él sí se ve idéntico, ¿no? ¿Sabes qué piensan? ¡Wow! Obviamente también está aquí Madonna. Miren, Madonna no es muy alta. Por aquí está Rihanna, Selena Gómez.
ven, ya estamos pasando ahora a otra sala. Ahí me veo. Estamos pasando a otra sala. Pero la verdad es que está súper divertido, ¿no creen? Esto de las figuras de cera. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido la que más les ha gustado? Ahora estamos aquí en la parte de televisión y estoy aquí con el señor Jimmy Fallon. ¡Hi, Jimmy! Por allá veo que está Oprah. Miren, ¿la vieron? ¿Cómo ven a la señorita Sofía Vergara? ¿Se parece o no? ¿Ustedes qué dicen? Wow, pues esta parte es nueva. Yo no la había visto porque lo pusieron hace un año, unos meses, que es la parte de DC. ¿A quién le gustan los superhéroes? Wow, pues yo estoy aquí en esta sala. ¿Qué nos esperará detrás de esta puerta? La Mujer Maravilla. ¿Te parece, no? A Gal Gadot. Aquí interactúas con los superhéroes y te va diciendo como las instrucciones en el suelo y van pasando diferentes cosas. Por ejemplo, aquí está el señor Aquaman y dice ahí abajo que hay que tocar el tridente. Ahora vamos a ver qué pasa. De salir de esta parte de los superhéroes, llegamos aquí donde están las películas. Bueno, aquí está la chamarrita para poderte tomar la foto con E.T. Miren, aquí está E.T. ¿Lo vieron? Pues vamos llegando aquí al lounge de las celebrities y pues bueno, detrás de mí está aquí la señorita J.Lo. Miren, aquí está, aquí detrás de mí, el señor Will Smith. Pues bueno, ¿cómo ven, amigos de Casa Trendy? La verdad es que el museo de Madame Tussauds está súper divertido porque, bueno, hay como distintas personalidades de distintos ámbitos. Me encanta eso que tienes para ponerte las cosas, para tomarte fotografías. Yo creo, pues bueno, así es como termina este recorrido en el museo, con este lounge donde están todas las celebrities. ¿Cuál fue su favorita de todas las figuras que vimos? Bueno, amigos de Casa Trendy, así es como llegamos al final de este video, aquí desde el
Orlando Eye. Recuerden, este museo se encuentra aquí en International Drive. Y esta avenida es muy famosa porque hay muchos restaurantes, hay cosas de entretenimiento. Y bueno, en otros videos les voy a ir mostrando más cosas que se pueden hacer también aquí en Orlando, además de los parques temáticos. Para los que vienen aquí al museo, hay como un paquete que puedes comprar para hacer la rueda esta de la fortuna, el museo y también el acuario. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Yo la verdad me la pasé muy bien. Gracias por apoyar los videos, gracias por suscribirte y pues bueno, nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy. Bye.